the timing. Mark here, has to go the way for this one. Okay, today vamos a sacar la correa, vamos a sacar la tapa, así que vamos a sacar admisión, inyectores, all the cables, this one. Vamos a cambiar la bomba de agua también, vamos a cambiar correa, tensor también, vamos a sacar todo lo que es la línea de escape, turbo. Yes, eso es todo para hoy. Vamos a probar, vamos a cambiar todo, sacar todo y ver cómo se encuentra la tapa. Bueno, loco, acá estamos. Ya estamos, ya hemos sacado todo, la mayoría de las partes. Ya está a punto de sacar la tapa. Ya queda poco. Queda nada más sacar un conector más que está por acá. La manguera, la refrigeración. Otro respiradero. Y bulones, acá arriba. Y estamos, sale. Sale con frita. Podemos ver que ya las unas partes acá adentro. Este hay que limpiarlo. Está cochino, cochino. Y bueno, acá está todo el quilombis. Mira lo que es esto. Pero muy bien, estamos. Venimos bien. Así que ya terminamos el día sacando la tapa. Y bueno, a mandarla a revisar, que no esté, que no tenga ninguna fisura ni nada. Pero bien, estamos. También sacamos la bomba de agua. Ya está lista. Así que es cuestión de bomba de agua nueva, corre, distribución, tensor. Y seguir sumando la lista que falta. Hay que revisar el turbo también. Vamos a aprovechar para revisar el turbo. Vamos a ver también la dirección, ya que estamos todo acá. Bueno, loco, pudimos sacar la tapa. Está allá. Ahí. Tapita, a ver, te voy a mostrar cómo está. Una leve inspección acá para que veamos cómo quedó el motor sin la tapita. De momento se la ve bien. Pero acabo de descubrir que acá también. Pero. Si ustedes se dan cuenta, vamos a mover un poco este que está acá y van a revisar. Oh, si me hace foco, fíjense, abajo tengo un conducto de agua, no sé por qué está bloqueado con la tapa. Quiere decir que se sobrecalentó porque la tapa no estaba bien. No estaba bien. Oh, esto no quiere bien. Ah, esto es parte de la junta. Ay, papito. Bueno, les muestro la tapa. Mamma mía, loco, claro, loco, mirá,
necesita respirar, la tapa necesita lubricación, bro, necesita entrar. El ángulo está todo bloqueado. Totalmente bloqueado. Claro, ¿cómo no se va a calentar el motor? Loco, la que los parió. Brother, a simple vista no se ve. Oh, sí. No sé si alcanza a ver. Hay fisura acá. Esto hay que lijar todo. También hay que lijar. Bueno, lijar acá al medio. Lijar al medio, que no haya fisura en la tapa. Y vamos, vamos que sale. Si te gustó el video, déjanos un like y un comentario. Sí, con una camioneta o un autito, para saber cosas que te gustan, cosas que no te gustan. Este es parte del proyecto que estamos haciendo, parte de la restauración. Obviamente era empezar con el motor. Problema común, que siempre la tapa se sople. Estos motores de una caseta, no muy común, pero estamos viendo que, como dijimos anteriormente, alguien no cortaron bien la tapa, la junta, y han dejado bloqueando los accesos del agua. Qué mal, mal trabajo. Así que vamos a continuar acá, vamos a limpiar todo el vano motor, dejarlo presentable, también los cables, para dejarlo lo más prolijo posible. Pero bueno, esa es parte del proyecto, así que vemos mañana qué hacemos. Gente, gracias por ver hasta el final, espero que les haya gustado. Cualquier comentario, nos dejen un like, no olviden por favor suscribirse.